Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 161 en este ciclo donde abordamos todo lo que sucede en el sector ferretero a nivel local y provincial y también en lo que pasa en la industria a nivel nacional. Hoy vamos a estar comentándote cómo está la actividad económica en el sector porque hemos recibido distintos comentarios de algunos sectores vinculados a la ferretería y a la construcción en particular que están siendo afectados desde la apertura de un hipermercado aquí en nuestra ciudad. Vamos a hablar también con el secretario de Cafamar, con Gustavo Vares, que nos va a dar su punto de vista al respecto justamente de esta situación. Se están anotando los jóvenes ferreteros en el concurso a emprender y también te vamos a contar quiénes son los que ya lograron la inscripción y todavía hay tiempo para seguir participando. Estuvo el Museo de la Herramienta en la ciudad de La Plata. Hasta allí fueron las cámaras de Código Ferretero TV. Te vamos a mostrar algo de lo reflejado justamente en este sentido. Como siempre, los consejos útiles de Roberto Dinucci, los consejos en materia de viverismo de Alfredo Antoniucci, las herramientas con nuestros unboxing, los espacios para la capacitación y todo lo que hay que conocer. ¡Ah! Hoy es el día en el cual vamos a saber quién es el ganador de nuestro sorteo del mes de junio. Así que la propuesta es más que interesante. Te recomiendo que te quedes ahí porque ya comienza el programa 161 de Código Ferretero TV. Como ya sabes, desde hace bastante tiempo, la Cámara de Ferreteros viene echando un manto de claridad acerca del impacto que tienen las grandes superficies comerciales en la venta minorista. Hace medio año, 6 meses y un poquitito más, que se concretó en Mar del Plata la apertura de una gran superficie comercial en la avenida Monseñor Zavala, lo que sería la Ruta 2, de una gran superficie comercial, decíamos que especializada justamente en venta de materiales para la construcción y también de herramientas. Hablamos de Easy. En los últimos días, desde Cafamar se hizo un relevamiento, no solamente por ferretería, sino también por empresas vinculadas al rubro de la construcción, para saber cuál ha sido el impacto en estos primeros 6 meses del año desde la apertura de esta gran superficie comercial. Varios fueron los corralones que contestaron acerca de, en primer lugar, pérdida en cuanto a los volúmenes de venta. El que menos perdió fue un 10% en unidades, pero eso también se tradujo luego en disminución de los puestos de trabajo, como ha sucedido en una ferretería ubicada en De la Polera Casi Estrada. Lo mismo también en un corralón de materiales para la construcción en la avenida Constitución, casi lo que sería la continuación de 180. Algo similar pasó con otro corralón en Constitución, continuación de la calle Chile, casi Marcos Sastre, donde ese corralón también cerró sus puertas. Se vio el impacto medido en ventas de unidades en distintos lugares de la ciudad, como en un corralón de la zona del Faro, que también tuvo que cerrar sus puertas y, como decíamos, muchos fueron los que prescindieron justamente de personal, de atención al público, como así también de personal de depósito. 6 meses pasaron desde la apertura de esta gran superficie comercial, afectó al sector, como decíamos, en ventas en unidades en más del 10%, según lo que pudo relevar la Cámara de Ferreterías y Afines. Vinculado con el informe que compartíamos recién nada más, hablamos con Gustavo Vares, secretario de Cafamar. Le preguntamos cuál es el impacto que ha tenido esta gran superficie comercial y cuál es el impacto que en términos generales está sufriendo el sector en la ciudad de Mar del Plata. Y esto es lo que nos dijo. Bueno, este año lo podemos dividir en dos partes, ¿no? El primer trimestre, que venía con una tendencia estable, con algún tipo de baja de consumo, y después entramos en un mayo bastante problemático, en donde se dieron todas las variables negativas que por la cual nos alienta el consumo, que son el Mundial de Fútbol, el cambio de la cotización del dólar, que ha hecho una retracción en el consumo, dado que los pesos que había en circulación no alcanzaban para comprar los bienes que normalmente se trabajan en gran porcentaje en nuestros comercios, que son artículos que están posicionados en dólares, por tanto sean porque son importados o listas de precios que se ven afectadas por la variación del mismo. Y también tenemos el problema ya invernal, que de por sí ciertos rubros se merma el tipo
de actividad, como es el caso de las pinturas. También tenemos una fuerte retracción en lo que es la construcción. ¿Y qué más podemos agregar? El problema de la parte energética, de los altos costos que tenemos, los cambios en lo que se refiere a la factura de luz, gas y todos los servicios, lo que está haciendo un cóctel explosivo, ¿no? Que la demanda se vea retraída notablemente y que por ende la gente no compre los artículos que no son de primera necesidad o para consumo diario. ¿Cómo se defiende el comercio de esta situación? Bueno, comiéndose un poco la estantería, retrayendo las compras, retrayendo lo que es inversión y manteniéndose expectante a que esto tenga algún tipo de cambio en los próximos meses. 6 meses pasaron de la apertura de un hipermercado del sector aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ya hay algunas repercusiones. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto de cómo ha incidido esto en la plaza? Bueno, obviamente ante un panorama de retracción en el consumo, si oponemos más competencia, obviamente la torta a la vez que se va achicando también se tiene que compartir entre más oferentes, y bueno, sabemos muy bien que estas grandes superficies tienen un nivel de facturación que es de alto impacto en la ciudad, lo que ha producido también un problema muy serio con referencia a toda la cadena de valor en lo que se refiere a fabricantes, pymes y cadena de distribución. En las últimas horas el presidente Macri mantuvo un encuentro con empresarios nucleados en CAME donde garantizó la continuidad del programa Hora 12 hasta fin de año. ¿Esto cómo lo ven? Bueno, obviamente es una herramienta que no puede desaparecer porque es una de las pocas herramientas que nos permite hoy día poder llegar con algún tipo de maquinaria o bienes de capital para que se hagan los talleristas y los profesionales puedan reponer o mejorar sus maquinarias y sus artículos de venta. También no nos olvidemos que lo que es en el sector de la construcción, muchas de las ventas que se realizan en estos también están orientados el plan Ahora 12, que permite mover todo lo que sea materiales gruesos y revestimientos, como así también pintura. O sea que es muy útil, o sea, hoy retirar el plan Ahora 12 sería dar un golpe muy muy fuerte a las pymes. Hoy vamos a dar a conocer quién es el ganador del sorteo de los productos que estás viendo en pantalla. Obviamente un kit gentileza de la empresa Bremen, un kit de atornilladores y también un anafe portátil para el camping para aquella persona que haya participado en nuestra fanpage, que haya compartido las imágenes del concurso y que además también haya tenido la posibilidad de dejarnos sus últimos 3 números de documento. Te decía, hoy vamos a ver quién es el ganador de este concurso del mes de julio. Ya son 5 los jóvenes empresarios ferreteros que están participando del concurso A Emprender, un concurso que organiza la UCIP Joven aquí en la ciudad de Mar del Plata, de la mano de FEBA, que también es una institución del mundo empresarial en la provincia de Buenos Aires y que, como decíamos anteriormente, los jóvenes de Cafamar forman parte justamente de esta iniciativa. Los ferreteros jóvenes que están participando de este certamen son, en esta oportunidad, Germán Perco, Omar Paranello, Emiliano Villén, Emilio Carames y Janina Cruz. Obviamente que todavía hay tiempo para inscribirse. Hasta el 13 de julio, quedan solamente 2 semanas, hay tiempo para concretar el formulario de inscripción. Es muy simple, tenés que ingresar a la página web del concurso y allí llenar ese formulario para estar participando. El 1 de agosto será el comienzo de las entrevistas del jurado con los postulantes y el 24 de septiembre la tradicional entrega de premios. Como te decíamos, ya hay 5 ferreteros jóvenes que participan del certamen A Emprender. Hay tiempo para inscribirte si tenés menos de 40 años y querés de alguna forma acceder a mejor capacitación, conocimientos y también a mejores vinculaciones en el mundo empresarial. Esta es tu oportunidad. Las herramientas tienen un espacio protagónico en Código Ferretero TV. Por eso, en el programa de hoy te presentamos el siguiente unboxing.
Antes de la pausa repasamos las vías de comunicación. Recordá que tenemos una fanpage donde podés de alguna forma seguir todas las novedades de Código Ferretero TV. Ingresá en Facebook y buscanos como Código Ferretero TV. También tenemos un canal de YouTube para revivir los diferentes momentos del programa y el programa completo. Ingresá a la red YouTube y suscríbete a nuestro canal Código Ferretero TV. Y si querés escribirnos, contarnos qué pasa en tu empresa, en tu comercio, lanzamientos de productos y demás, envíanos un email a info@codigoferreterotv.com.ar. La pausa y a la vuelta más información para vos. Herramientas Argentec. Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Duracril. Disfruta de tu hogar. Horda Plastic volvió a Mar del Plata. Pinturas y revestimientos de excelente calidad. Atención a particulares y distribución a comercios. Lo que estabas esperando más cerca tuyo. Te esperamos en Avenida Juan P. Justo 1916. Vení, te vas a sorprender. Gracias por seguir con nosotros. Hace muy pocos días fue la inauguración del Museo Ferretero en la ciudad de La Plata. En esta oportunidad, la segunda presentación institucional formal del año, donde en la sede de FEIBA, esto es la Federación de Ferreterías, Bazares y Afines de La Plata y Zona, se presentó el Museo de la Herramienta, que cuenta ya con más de 500 piezas. Esta exposición está presente hasta el día sábado 30 de junio. Hoy, si estás viendo el programa en vivo, este es el último día. Si lo ves en las repeticiones de la semana, vas a saber que ya culminó, pero que fueron unos 10 días de intensa labor, tanto de la gente de FEIBA como de Cafamar, que hasta allí se trasladaron para el montaje justamente de este museo. Centenares de personas visitaron en la sede de FEIBA las distintas herramientas, muchas de ellas nuevas. Se hace un agradecimiento también desde Cafamar al transporte TAS, que es el transporte oficial del Museo de la Herramienta, que fue el encargado de transportar los paneles hasta La Plata y que los va a traer directamente hasta Mar del Plata. Una muy buena oportunidad para conocer el valor del trabajo vinculado justamente a la herramienta y un pedazo de la historia de la República Argentina, ni más ni menos. Estamos en invierno, vos ya vas buscando precios, vas haciendo cuentas, vas haciendo cálculos, porque cuando empieza a venir el buen tiempo, la primavera, las tardes más secas y quizás más cálidas, seguramente te vas a lanzar a pintar. Entonces, en el día de hoy, Roberto Dinucci nos va a contar cómo calcular las cantidades exactas para poder pintar una superficie. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de qué cantidad de pintura me hace falta para pintar y cómo calculo esa cantidad para no comprar de más o quedarme corto y tener que suspender a mitad del trabajo. Esto se resuelve fácilmente yendo a comprar más pintura, pero si yo preparé un color, hice la cantidad, a veces se torna muy difícil volver a lograr el mismo tono si no he colocado los entonadores a sobre completo. Entonces es muy importante tener una idea de qué cantidad de pintura preciso para pintar un ambiente o un elemento. En primer lugar, vamos a decir y tener en claro un número que es sagrado. Todo producto líquido puede expandirse hasta 10 metros cuadrados por mano y por litro. Este es un valor promedio que va a tener ajuste según sea la superficie que yo voy a pintar. Entonces, si voy a pintar una superficie metálica que no tiene absolutamente ninguna absorción, ese valor de 10 metros cuadrados puede estirarse hasta 11 metros y medio, casi 12 metros cuadrados por litro de pintura. Y si fuera una pared rugosa o una pared de yeso, con la cual voy a pintar con pinturas al agua,
después debo calcular que esto me absorbe demasiada pintura, entonces bajo el cálculo a unos 8 metros cuadrados por mano y por litro de pintura. Y siempre voy a calcular para dar como mínimo 2 manos de pintura, que es la cantidad necesaria para que un trabajo me quede correctamente terminado. Entonces, si vamos a pintar, por ejemplo, una pared de ladrillo, va a estar un punto intermedio entre lo que sería una pared normal y una pared de yeso que absorbe demasiado. Calculamos a 9 metros cuadrados por litro de pintura. Sacamos la superficie cuadrada que tenemos que pintar, sumando cuadros, el nivel de cerámicos si lo subiera en la pared, y a partir de ahí sé que tengo tanta cantidad de metros cuadrados a pintar y es la pintura que necesito. El pintor profesional ya tiene tanta experiencia que a ojo de buen cubero va a decir: un dormitorio normal de 3x3,5 y me lleva 4 litros. Una casa tipo serán 2 dormitorios, un pasillo, un comedor, la parte superior de un baño arriba de los azulejos, lo mismo una cocina, y en total me va a llevar aproximadamente 20 litros. 4 litros para cada dormitorio, unos 8 a 10 litros me va a llevar el comedor, y con 2 litros estoy bien para pintar la parte superior de los azulejos de un baño o una cocina y el hallcito que hay intermedio. De esa manera se hace un cálculo fácil y sencillo para pintar. Pero siempre, siempre tenga presente que su ferretería de confianza lo va a asesorar claramente con respecto a qué valores tiene que llegar en cuanto a la calidad, la dureza y el tipo de pintura que usted necesita. Porque también hay otros valores a tener en cuenta, como que si la pared tiene una pintura muy oscura o tengo que cambiar el color, cambiar el tono, cómo prepararlo. Esto no es complicado, usted puede hacerlo y el cálculo es muy simple. Su ferretero de confianza lo va a asesorar correctamente, pregunte que no hay ningún problema. El tiempo versus la hiperconectividad. En nuestro espacio de capacitación de hoy hablamos de algo que es muy concreto, muy real: la falta de tiempo en las familias, en las personas, cómo distribuir justamente los momentos adecuados, ya sea para el trabajo, para compartir un tiempo de relax o para hacer una mejora en el hogar. Por eso, en esta oportunidad, te vamos a comentar 5 aspectos que son claves en cuanto al tiempo y la hiperconectividad. El primero de ellos es que está creciendo el número de consumidores con poco tiempo, como te decía, que llevan una vida bastante cargada en cuanto a obligaciones y que hacen malabares para compatibilizar el trabajo y las actividades de esparcimiento o de ocio. El segundo dato es que los consumidores con poco tiempo miran hacia la economía compartida. Y de la mano de esto viene el tercer dato: los millennials y los consumidores de Latinoamérica carecen de conocimientos especializados, por lo tanto crece el compartimiento do it for me, que es el famoso hacelo por mí, lo que requiere de estrategias de localización. ¿Qué pasa con esto? Y ahí viene el cuarto punto: las soluciones llave en mano son cada vez más populares. Y en definitiva, el quinto y decisivo: los consumidores hiperconectados impulsan las ventas online y la realidad aumentada. Evidentemente, estamos en un tiempo donde quizás hasta se hace complejo tomarte esos minutos que necesitas para hacer una visita al comercio y esperar justamente de una explicación. Si lo tenés, bárbaro, aprovechalo, disfrútalo y sacale todo tu provecho. Si no, si sos comerciante, pensá también en la posibilidad que del otro lado puede haber a través de internet una persona que está buscando lo que vos tenés y que también se lo podés ofrecer, se lo podés vender. El tiempo versus la hiperconectividad, nuestro espacio de capacitación del día de hoy. Se viene una nueva edición del Encuentro Ferretero, que en esta oportunidad va a ser en la ciudad de La Plata. Ya hay muchas reservas de espacios. Hay que tener en cuenta que en esta oportunidad se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre y la empresa Simpar ya confirmó su participación justamente en este Encuentro Ferretero, que va a tener lugar en la sede de Feiva, como siempre, organizado por la Unión de Ferreterías de Buenos Aires con el auspicio de Feiva,
y también con la realización de Cafamar y de Feiva La Plata. Si estás interesado en participar de este encuentro, que en Mar del Plata su primera edición fue exitosa, solamente tenés que escribir a gerencia@codigoferreterotv.com.ar y desde allí vas a recibir la información necesaria para que tu empresa, tu fábrica o tu distribuidora esté tomando contacto con la cadena de valor y con los ferreteros de La Plata y de la provincia de Buenos Aires. Luis Blumenthal es propietario de la empresa IDT. Le preguntamos a él en Mar del Plata cómo había analizado justamente su participación en el encuentro ferretero y esto fue lo que nos contó. Bueno, estoy muy agradecido porque me han invitado a este tour. Ha venido mucha gente, he hecho muy buenas relaciones tanto a nivel ferretero como a los colegas que han estado acá. Yo creo que esto es un principio vamos para adelante. Podemos mostrar los productos de fabricación nacional, podemos saber qué es lo que necesita el público, qué es lo que ve el público y qué es lo que ve el ferretero. Yo creo que esto realmente merece que se vuelva a repetir. Luis, ¿cuáles son los productos que caracterizan a la fábrica o a la marca? Bueno, nosotros nos especializamos en todo lo que es material eléctrico, todo lo que es cajas, todo lo que es caños, cable canal, precintos, grampas, cajas de metal, cajas de chapa y todo lo que es plástico. Y lo que nos caracteriza es el servicio. Si hay alguien en Mar del Plata y la zona de influencia que sabe y mucho de viverismo, ese es Alfredo Antoniucci. Compartimos el consejo del día de hoy. Hemos hablado en otros programas de los árboles, ¿no? De los árboles no vamos en este momento a nombrar todas las bondades y todos los beneficios que nos dan a los seres humanos, sobre todo los que vivimos en la ciudad, pero sí quería comentarles la posibilidad de poner árboles de mayor tamaño. Hay gente que en una vereda o en el jardín quiere poner árboles que ya le empiecen a dar sombra enseguida. Bueno, es posible trasplantarlos más o menos de 5 o 6 años de edad, cosas que ya tengan un tamaño como el que está atrás mío o algunos inclusive de mucho mayor tamaño. Para eso, los árboles hay que prepararlos en el vivero, tiene un proceso de mínimo 5 años que se van cortando raíces, que se van preparando para que después, cuando se trasplantan al lugar definitivo, los árboles no sufran en absoluto. Con esto, sencillamente estamos ganando años, estamos ganando tiempo y sobre todo estamos asegurando un árbol que, si lo vamos a poner en una vereda, ya al tener un buen fuste, un buen porte, no lo van a quebrar, no se van a romper, o sea, no van a sufrir ningún acto vandálico. En este momento se puede plantar prácticamente cualquier variedad de árbol, estamos en pleno invierno ya, así que para el que quiera pensar tanto para una vereda, como para un jardín, como para una quinta, para un campo, está todo el abanico de árboles disponible, desde los tamaños normales, plantas de 2 años, o sea, plantas más o menos de 2 metros de altura, hasta plantas ejemplares que, les repito, ganamos, lo que nos permite es ganar un poco de tiempo, un poco de años y ya tener un árbol de un porte mediano para inclusive lucirlo en nuestra casa. Así que bueno, los invito a que vengan a recorrer el vivero y a elegir cuál árbol les gusta a ustedes. Muchas gracias. Recordá que tenemos un canal de YouTube donde podés ver los momentos más importantes del programa y también el programa completo. Ingresá a la red YouTube, busca Código Ferretero TV, suscríbete y enterate las novedades al instante. La pausa y a la vuelta, más información para vos. Duracril, disfruta de tu hogar. Horda Plastic volvió a Mar del Plata. Pinturas y revestimientos de excelente calidad. Atención a particulares y distribución a comercios. Lo que estabas esperando más cerca tuyo. Te esperamos en Avenida Juan P. Justo 1916. Vení, te vas a sorprender.
Herramientas Argentec. Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Los convenios están vigentes hasta fin de año y para aprovechar justamente estos convenios tenés que ser asociado a la Cámara de Ferreterías y Afines. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los socios? Esto que estás viendo ahí en pantalla en distintas empresas. Uno de ellos tiene que ver con Fratachazo, la distribuidora de materiales para la construcción que ofrece un 10% de descuento en áridos fraccionados y un 5% de descuento en productos IPS. También los socios de Cafamar tienen el beneficio de obtener una línea de máquinas bordeadoras exclusiva para los asociados, bordeadoras Bonacaesa, con un producto de altísima calidad y muy buena rentabilidad para los comercios. Argenfer, al 20% habitual que le hace de descuento a los socios, le adiciona un 5% más. Y también tenemos el beneficio, la bonificación de 1.000 pesos en curso de cerrajería para el hogar, gentileza de Cerrajería Pro Hogar. Para hacer parte o aprovechar estos beneficios, escribí a cafamar@cafamar.com.ar y asociate a la Cámara de Ferreteros. Y los ganadores del concurso del mes de junio de Código Ferretero TV son Maurius Adrin Andrade, con documento 161, es el ganador del kit de los atornilladores. ¿Y querés saber quién se ganó en este clanafe? La ganadora es Ruth Keenan, con terminación de documento 246, es la ganadora del anafe del sorteo de Código Ferretero TV. Llegamos al final del programa 161 de Código Ferretero TV. Recordá que a lo largo de la semana seguimos en comunicación en las redes sociales. En Facebook, buscá nuestra fanpage Código Ferretero TV, dale like y participá también de los sorteos que tenemos para vos. En nuestro canal de YouTube te podés suscribir y enterarte al instante de cada actualización o ver el programa de manera completa. Y también tenemos una casilla de email. Escribinos, envíanos tu email a info@codigoferreterotv.com.ar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Si es así, te propongo encontrarnos nuevamente dentro de 7 días acá, en tu canal de cable. Chao.